Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Britney y bienvenidos una vez más a mi canal. Y pues esta es la segunda parte, como vieron en el título, de Imitando Puntos de mis estudiogramas preferidos, favoritos. Bueno, ya, vamos a empezar con esta segunda parte. Espero que les guste mucho y sigamos con este video. Vamos a seguir con la secuela de este video. Bueno, vamos a empezar con el sexto estudigrammer. Y este es Estudigram DF, que también es un estudigrammer mexicano. Este es su Instagram. Este es el apunte que voy a estar imitando de él. Y pues también creo que es un estudiante de medicina, no lo sé, no me acuerdo. Pero sus apuntes también son muy bonitos. También es uno de mis estudiantes favoritos con los otros que mostré en la primera parte. Y pues vamos a ver el proceso de este apunte. Bueno, para hacer este apunte decidí pues usar el plumón negro clásico que aparece en el apunte. Este es un apunte de medicina, ya que el estudigrammer creo que también es de medicina, ya les había contado. Bueno, elegí este estudigrammer porque, bueno, me gusta también su contenido en YouTube, lo que hace. Bueno, en sí admiro a muchas personas, pero este es como top 10 por ahí. Probablemente haga un video después de este. Sé que estoy subiendo un video después de 2 semanas porque tuve problemas de internet y de la luz, por eso no pude subir nada. Ya les avisé por mis historias, aunque este video creo que se va a subir más tarde de lo que planeé, tal vez a las 11 de la noche o tal vez mañana en la mañana lo suba, todavía no sé. Pero bueno, este apunte es del aparato digestivo, como dice el título. Traté de hacerlo un poco más rapidito para que el video no durara tanto tiempo. Entonces, pues ahí está el proceso del apunte. La verdad, el apunte recién lo grabé hace una semana. Y recién estoy editando el video diciendo, ay Dios, ¿por qué no lo edité? Y hice esto y esto para subirlo, pero tuve problemas de internet, se bajó mi batería, no pude subir nada tampoco a Instagram. Entonces esa es la cosa con la luz. Bueno, en este punto utilicé varios colores. No tenía el color piel porque se me había gastado anteriormente. Está planeado comprarlo uno nuevo. Tengo solo poquita tinta, tiene el plumón. Entonces, pues para poder hacer ese tipo de puntos era un color piel y no tan naranja. Extrañaba hacer apuntes, la verdad, porque en vacaciones no hacía nada. Tampoco porque estaba de vacaciones, me fui de viaje y todo tranquilo, y extrañaba hacer apuntes. Por eso me divertí mucho grabando este video, porque a la vez también estaba viendo un video de YouTube de mis estudigramas favoritos, de sus rutinas, de su contenido, mientras también hacía el apunte y copiaba de la laptop. Naturalmente yo no hago apuntes con lapicero negro. Últimamente en la escuela me piden usar lapicero azul para los apuntes. Nunca uso, bueno, no muchas veces uso el lapicero negro para hacer los apuntes. Así que es un poco raro, pero creo que se ve bonito. Así que creo que voy a empezar a hacer mis apuntes de color negro, probablemente. Y en la preguntita fallé, creo, un poco con el plumón grueso, debí usar el delgado y así me equivoqué, pero creo que es un poco bueno porque de los errores se aprende. Creo que no lo voy a volver a cometer nunca. Este video lo pueden ver mientras están haciendo su tarea o no sé, mientras toman su café, mientras desayunan, almuerzan o no sé, pueden verlo a cualquier hora porque es un video un poco largo, más largo de lo que mayormente subo, pero es bueno ver como mientras desayunas un video así que les recomiendo que hagan su tarea mientras están viendo este video,
o otras cosas, su skincare, no sé. Se desea saber. Al título le hice un degradado de color plomo, porque creo que eso es lo que viene a punte. También los brillitos con corrector. Como yo no tengo lapicero blanco, todavía no consigo, estoy buscando. Entonces, pues por algo usé el corrector, porque no tengo un lapicero blanco. Así es el resultado, la verdad me sorprendió. Bueno, vamos a seguir con la séptima estudiarama de esta secuela, o no sé cómo llamarle. Bueno, esta es Study with Soho. No sé si pronuncio en inglés. Pero aquí está su Instagram. También es una estudiante mexicana. Este es el apunte que voy a estar tratando de ella. La verdad, sus apuntes son muy elaborados, muy exagerados. La verdad es, esperé como imitar uno de estos apuntes porque quiero probar como prueba de mis habilidades con la escritura, la ortografía, con pues la creatividad que ella tiene. Es impresionante. Entonces vamos a ver el proceso de este apunte. Bueno, para hacer este apunte usé hoja negra. Como está en el apunte, traté de cortar los pedacitos como estaba en el apunte, pero no lo logré. Traté de hacerlo, pero bueno, así salió y creo que estaba bien el resultado. Después hacer las constelaciones que tenían como las decoraciones. Fue un poco difícil tratar como de hacer exactamente lo que estaba en la publicación de su perfil. Así que pues creo que este apunte fue un poco más difícil que los demás. También tenía que escribir con corrector. Normalmente no lo hago muchas veces, a menos que use hoja negra en mis apuntes. Así que pues creo que también fue un reto y aprendí. También tenía que hacer como un dibujo, no sé si era la luna o un planeta, ustedes díganme en los comentarios, porque no sé mucho de astronomía. Traté también de hacer el degradado del dibujo y la verdad creo que sí quedó bien, se ve bien. Y también tenía que hacer el título, que era de planetas, y este era en hoja, hacer una hoja blanca aparte. La hice como la doblé. Yo siempre hago de esta manera mis títulos. Cuando los hago en una hoja aparte, los doblo para calcular el tamaño aproximado del título, para no gastar tanta hoja. También le hice el degradado y sí quedó bien también. Creo fue el degradado que mejor me salió en toda la vida. A menos eso quiero creer. Creo, no sé muy bien. Creo que hice otros degradados que a veces me salieron bien, a veces no. Sé que puede ser un poco tedioso escuchar mi voz a cada rato que hablo en cada apunte. Pero bueno, no quiero que se queden ahí como viendo el apunte sin solo con música. Creo que se ve un poco aburrido. Pero bueno, elegí esta Study Grammar porque vi que sus apuntes eran muy llamativos, si se le puede decir así, que te llaman la atención y bien lo ves en Instagram. Entonces por eso elegí este Study Grammar, además de que nunca hice un apunte como este y creo que también fue un reto y de eso se aprende. Le doy créditos a la Study Grammar, la verdad sí me sorprendieron. No sé si habrán visitado también su perfil, pero deberían hacerlo y tratar pues de hacer como uno de sus apuntes. Y pues es divertido hacer como imitar algo de tus cantantes favoritos, estudios grabados favoritos, o no sé, algo que realmente te guste y lo disfrutas haciéndolo. Ese es como el objetivo de este video. Que pues si vas a hacer algo que realmente mientras lo estás haciendo te guste y te inspire a hacer nuevas cosas. La verdad yo tengo muchas personas que me inspiran y los Study Grammar son parte también de mi vida desde el año pasado, creo, o desde el anteaño pasado, no me acuerdo muy bien. Ese es el resultado. Así
seguir con la octava Study Grammar de estos, de este video. Bueno, ella es Telma Study, también es mexicana. Este es su Instagram y la foto del apunte que voy a estar imitando. Espero que les guste. Pues su apunte es un poco simple, es un poco neutro. Sí, tengo los cuento con los materiales, creo. Ella no es de tanto así como hacer apuntes, pero es una estudiante que admiro mucho porque da buenos consejos de productividad, de cómo no procrastinar. No sé, visiten su canal, visiten su perfil en Instagram, que les va a encantar mucho sus videos. Entonces empecemos con el proceso de este apunte. Tal vez habrán visto este apunte en el perfil de Telma, o no sé, tal vez ni la conocen algunas personas. Pero bueno, Telma también es una de las personas que me inspira a ser productiva, a no procrastinar con mis tareas, con los trabajos de la escuela. Su apunte es muy simple y sí me gustó, porque una de mis amigas hace apuntes minimalistas. Entonces pues quise ver cómo hacer un apunte más simple, más como de colores neutros. Nunca había usado, mayormente no uso negro y plomo para mis apuntes, utilizo más colores brillantes y pues eso creo es una diferencia con este apunte. También usé las washi tapes de cuadriculado, estas ya les mostré cómo se hacen en mi perfil de Instagram, también por TikTok. Los links también están en la descripción de aquí abajito. Suscríbanse a mi perfil, a mi página de Facebook y a mi TikTok, que a veces no subo videos, a veces sí, de vez en cuando, depende del tiempo que tenga. Bueno, hacer este apunte también me divirtió. Siempre me divierte hacer lo que me gusta, que es hacer apuntes. Es divertido también hacerlo y es bonito como cuando lo haces con otras personas, cuando lo compartes, como te sientes un poco más como feliz. No sé, cuando compartes algo que realmente te gusta a otras personas, es algo bonito. Y pues mientras ves un video o mientras escuchas música, es bonito escribir, o por lo menos para mí, no sé si sea lo mismo para otras personas, pero mientras estaba haciendo los apuntes, ya les dije que estaba viendo videos, escuchaba música y así se hacía más divertido hacer estos apuntes. Estos apuntes creo los hice a medianoche, no me acuerdo. Hace una semana les hice en la mitad de la noche, porque creo que ese momento más personas como agarran la conexión, inspiración en la noche, o no sé, las ganas. En mi caso me gusta más trabajar de noche que de día, porque de día estoy en la escuela, en academia a veces, y a veces no tengo tiempo como para grabar los videos. Y por eso a veces nomás subo videos, a veces no, de vez en cuando, a veces subo por Instagram, a veces no. Pero cuando tienes tiempo hay que saber aprovecharlo también. Esa es una cosa que aprendí de Telma Study, que no es bueno procrastinar, porque al final te vas a estresar y vas a estar tensada, estresada, no vas a poder hacer nada. Y vas a hacer todo con desesperación, que no te van a salir bien y te vas a frustrar más. Y eso no es bueno. No es bueno. Es mejor hacer todo el día que te lo dejan, o por lo menos avanzarlo una parte. Hasta, depende del día, hasta qué día te dejaron la tarea o trabajo. Porque una vez yo también procrastiné, debo admitirlo. Antes no era muy responsable, antes de conocer el mundo del estudio, del Studygram, no era muy responsable, que digamos, dejaba las cosas para último momento. No las hacía bien, o sea, no las hacía tan bien, pero los hacía. Era un poco responsable porque
no me gusta y como ser irresponsable suena un poquito feo, pero es bueno darte el esfuerzo de hacer las cosas bien. Este es el resultado. Bueno, vamos a seguir con la novena, estudio grammar, y esta es peruana, y como yo, pues es peruana, obviamente peruana. Su Instagram es fanstudygram, es una estudio grammar peruana, como ya dije. Este es el apunte que voy a estar imitando de ella. La conocí, creo, por uno de sus videos ahí mostrando sus pulmones. La verdad me encantó mucho su video. La sigo también en YouTube, en Instagram también. Visito en su canal, que ella también hace muchos sorteos. Bueno, espero que les guste. Y pues vamos a el proceso de este apunte. Para hacer este apunte utilicé papel craft. Es el único apunte en el que usé papel craft, creo yo. Bueno, traté también de cortarlo como estaba en la imagen del apunte para tratar de hacerlo similar. Y no salió. No salió bien, pero ¿qué se le puede hacer? Así va a salir, igual va a salir bonito. También usé el plumón grueso de Faber-Castell. ¿No estoy promocionando la marca? No. Solo estoy diciendo las marcas para que ustedes sepan qué cosas estoy usando en los apuntes. También estoy usando los Stitch Marker, que son los puntapincel de Artesco. También estoy usando los plumones delgaditos de Fiesta 5 de Faber-Castell también. También los lapiceros de de Trilux 032 de Faber-Castell también. Si se preguntan qué lapicero estoy usando en el apunte, estos lapiceros son muy comunes aquí en Perú, así que si no eres de Perú y ya te dije la marca, puedes buscarlo también en una librería cerca de tu casa. Si es que pues te preguntas qué marca es el lapicero. Este apunte también era un poco simple, pero creo que se puede aplicar también para otros apuntes de clase, de trabajo, de información. Se puede adaptar a cualquier apunte, creo yo. Y también creo que tenía un poquito de información, no tenía bastante, así que era un poco más fácil de hacerlo y un poco más rápido. En sí creo me demoré como 30 minutos en cada apunte, creo, o en unos más 40 o una hora a veces, porque tenía que escribirlo para que las letras se notaran mejor y no se viera como un garabateo todo el apunte, ¿no? Tenía que tener mucha paciencia para hacer estas cosas. La verdad, para estas cosas sí tengo paciencia, para otras cosas no tengo paciencia. Pero cuando creo haces algo que realmente te gusta, le das dedicación, tu tiempo y tratas de hacerlo bien para que se vea bonito. Creo que ese también es un tip o hub, no sé. Estoy creo haciendo un podcast, no sé, pero estoy hablando mucho, así que no sé si es un problema. Díganme ustedes en los comentarios. También le hice los brillitos y esas etiquetas que estoy haciendo en este momento, pues creo que sí se puede aplicar para apuntes de todo el día. Y así queda el resultado. Bueno, vamos a terminar con la décima Study Grammar. Y esta es Shirley Eras, también es peruana, igual que yo. Es un estudiante de Administración y Derecho. Este es su Instagram y este es el apunte que voy a estar imitando de ella. La conocí también por YouTube. Hace apuntes muy bonitos sobre su carrera y pues obviamente hace mucha matemática. Entonces el apunte que voy a estar imitando es un poco matemático, como viene en la foto. Entonces pues espero que les guste mucho este apunte y pues vamos a ver el procedimiento. Este es el último apunte de este video. Es de Shirley Eras. Creo que algunos conocen su canal también, tal vez no lo conocen, otros tal vez sí, otros no. Bueno, este país es muy grande también, entonces pues cualquiera podría conocerlo, tal vez no.
como les dije, estudié administración y derecho, dos carreras que la verdad yo no pienso estudiar porque no me gusta mucho el derecho. Así que pues hice este apunte. Lo hice también con dedicación, a pesar de que puede que no lo aplique, pero también estas cosas pueden servir como para una clase, tal vez de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Ese es un curso que yo tengo y pues creo también me podría servir para el futuro, quién sabe, no se sabe. Así que es bueno como hacer este tipo de cosas para aprender nuevas cosas también a la vez, y pues como obtener un poco de información de otros temas que tal vez nunca pensaste que tratarías. Así que pues, es un poco también sorprendente, aunque a veces creo a algunas personas les gusta, pero lo hacen, y creo que no debería de ser así. Deberías hacer lo que te gusta, lo que te atrae, lo que te llama la atención. Cuando estás por los 16, tal vez 15 años, estás pensando ya en una carrera, estás estudiando. No sé, crees que es un poco más difícil y pues caer como en la presión de decidir una carrera rápidamente. Y creo que cada persona debería tomar su tiempo en esto. Creo que también sería un consejo para ustedes que no se apresuren como a decidir una carrera o lo que van a estudiar en ese preciso momento, sino en tomarse su tiempo para decidir y saber qué es realmente lo que les gusta. También sería bueno que te conozcas a ti misma. Yo antes no me conocía, no sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba, dudaba de mis decisiones, aunque creo que eso hablaré en otro video. Bueno, en este punto también utilicé varias cosas como un poco de gráfica, esto que el otro, regla y esas cosas. Y este es el resultado del último apunte. Bueno amigos, eso fue todo por un apunte de mis estudios favoritos. Espero que les haya gustado mucho. La verdad, creo que voy a hacer otra parte de imitando puntos de mis seguidores. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Voy a consultarlo por Instagram con ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que no hay límite para la creatividad en este canal. Que pueden hacer cualquier apunte con cualquier material que ustedes tienen, con plumones, con lo que ustedes tengan. No necesariamente necesitan tener pulmones profesionales, requisitos profesionales, que eso cuesta mucho más caros. Es mejor usar los que ya tenemos. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Mis redes sociales están por aquí abajito. Y también los links están en la descripción de abajito. Recuerden que también los Instagrams de los estudiogramas que aparecieron en esta segunda parte las voy a poner abajo. Tal vez haga otra tercera parte, quién sabe, no lo sé. Denle like a este video, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo que está abajo. Activen las notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Recuerden que también tengo mis plantillas de lettering. El link también está en abajo. Y si las uso, pues etiquétenme en sus historias de Instagram. Y pues nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye.